De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el mes de abril del 2023, la inflación anual de México se ubicó en 6.25%, ligando alrededor de 3 meses a la baja. Sin embargo, los economistas refieren que la baja de la inflación debería reflejarse en los bolsillos de los ciudadanos, y es que el Banco de México no ha bajado la tasa de referencia a 11.25 que fijó para establecer la inflación. La inflación puede seguir teniendo variaciones. Ciertamente tiene 2 meses y medio, 3 meses, que la variación de la inflación es hacia abajo. Eso no significa que la tendencia vaya a ser así, derivado precisamente del aumento de los precios en la canasta básica y en otros productos de. En marzo de 2023, los productos y servicios que más bajaron sus precios fueron chile serrano, pepino, servicio de transporte aéreo, electricidad y el jitomate, mientras que los productos y servicios que registraron un aumento en sus precios fueron naranja, aguacate, pollo y entre otros alimentos. Ha subido un poquito. ¿Qué cosas? Platícanos. Pongamos la naranja y la cuestión de manzanas, todo eso. ¿Las frutas? Sí, las frutas, sí. Ahorita está subiendo el tomate. Está a 20 el kilo ahorita. Estaba a 18, 15. La papa es la verdura que se cotiza más alto, en 35 pesos al kilogramo, así como el aguacate, que su precio oscila entre 60 y 70 pesos el kilogramo. Para Mega Noticias, reportó Harald Salim.